¿No quieres quedarte conmigo? ¿Por qué? ¿Por lo que dijo Bene? No, porque me fui, no escribí y éramos novios. Oh, ¿quién se acuerda? La novia derramó algunas lágrimas por su primer amor, pero después se casó con otro y es muy feliz. ¿Muy feliz? Y mientras tanto el novio olvidado busca a quien le preste unos pesos. No lo puedo creer. ¿Y para eso viniste al baile? Sí, es uno de los pocos lugares donde todavía puedo encontrar un candidato. Recién tuve una oferta en firme. ¿Se puede saber de quién? De la viuda de Undurraga. ¿Le pediste plata a la pobre viuda de Undurraga? Con mucha delicadeza y mucho tino, Laura, en una forma indirecta. Bailando un tango, mejilla contra mejilla, ayudado por la melodía tan sentimental y con la voz cortada por la emoción. ¿Con éxito? Sí, no. Por culpa de mi absoluta corrección. Estaba realmente muy conmovida. Mi vida es tan triste. Dispuesta a una suma muy fuerte. Una candidata a decepción. Pero con poco sentido comercial. Confundió el negocio con otra cosa, con el amor eterno. A partir de esta noche, naturalmente. ¿Y eso no lo pudiste aceptar? No. El negocio por un lado y los sentimientos por otro. Tú me conoces, Laura. Sí. Sos un perfecto caballero. Y un mejor bailarín. ¿Quieres bailar? Estoy cansada. ¿Tienes miedo de bailar con el lobo malo? Siempre tan petulante. Ya ves, no se puede disimular. Todo el mundo me ve claro. Por favor, mándame el giro a Buenos Aires. ¿A Buenos Aires? Sí. Me voy dentro de una hora. Ah. Y te dejo estos anillos como garantía. ¿Ves, Laura? Él ganó la partida, pero lo merecía. Es mejor que yo. Adiós. Adiós. Y no me guardes rencor, Laura. Los hombres como yo no saben querer. Vengan los dos a tomar un cóctel. ¿Cómo no, señora? Encantado. Taxi, los espero entonces hoy. Muy bien, señora. Disculpe. ¿Qué mirada tan rara tenía ese hombre? Yo no vi nada raro. ¿Oyó su voz? Como si llegara de muy lejos. Yo no la oí. Sí, te está siguiendo. He sido un imprudente. Perdóname. Por lo menos te he visto y te puedo decir adiós. Daniel. No hables, por favor. Ya sé lo que me quieres decir y no puedes. Mi corazón adivina cada una de las palabras que callas y te las agradece. Adiós, Marina. Te esperaré todas las tardes de la estación. Pero y yo... No hables, ni me mires. Todas las tardes en la estación junto al río. Vete. Adiós. Por fin, ¿cómo has tardado? Don José. Tengo la llave. Alégrate, podrás subir. Estás salvado. Ya no hace falta, don José. Dios mío. ¿Qué es este muchacho? ¿Estás herido? Sí. Pronto. Tus manos. Don José. Antes solo veía claro entre las nubes. Ahora también veo claro en la tierra. Pero cómo duele, don José. Cómo duele encontrarse de pronto con la verdad. Deja, no hables. Trae tus manos. Tienes que huir. Don José, salvarte. No eran mis manos. Era mi alma la que estaba encadenada. Y mi alma ya está libre. Daniel, habla. Ah. Está muy arrepentido. Sí. Pero si volviera a empezar, haría otra vez lo mismo. ¿Por qué? Porque me atrae. La isla
la quietud de la noche, el perfume de los naranjos, los jazmines y las mujeres cobardes. Yo no soy cobarde. Y yo no he dicho que usted me atrae. ¿Eh? No. No lloro. ¿Por qué me engaño? Vamos, tú eres una señorita ya. Y además inteligente. ¿Sabes que todo esto va a pasar? No, no. Y tu madre volverá a casar. ¿Usted se va a casar con mamá? ¿Yo? No. ¿Por qué? Porque yo no puedo. Pero ella va a encontrar a alguien mucho mejor que yo. Y tú volverás a tener paz. No, no. ¿Por qué? Porque mamá lo quiere a usted. Yo lo sé. Por eso no quiero vivir más. Mamá va a ser muy desgraciada. Yo no sirvo para verla sufrir. ¿Eh? Y por no verla sufrir ibas a hacer eso, que es muchísimo peor. De solo saberlo, en lo que sería de pena. Pero usted no se lo va a decir. Ni tú tampoco. Además, tranquilízate. No me va a querer más. Así tú podrás estar tranquilo. ¿Qué puede hacer que una mujer que lo quiera deje de quererlo? Sí se puede. ¿Cómo? Yo lo haré. Pero tú me prometes no volver a hacer locura. Entonces tu mamita se olvidará de esta mala persona y te podrá buscar un padre como tú y ella que seré. ¿De verdad? Palabra. ¿Palabra? Palabra de honor. Por fin, ¿dónde estabas? Te he estado esperando con miedo. Y hasta llegué a creer que huías de mí. No temas. Te prometí ir contigo. Y vengo a cumplir mi promesa. Alicia. No, ahora no. ¿Estás triste? Tan fácil romper una vida y empezar otra vez. No me hagas caso. ¿Qué son estos papeles? Nada, cables, cartas, proyectos. He pasado la noche soñando este viaje feliz. Yo volveré a dar conciertos y recorreremos juntos toda América. Mira, tomaremos el barco en Valparaíso. Viviremos en Lima el recuerdo colonial de los virreyes. Y luego el trópico, las palmeras morenas de Cuba, los lagos encantados de México. ¿No te parece hermoso todo esto? Demasiado hermoso. ¿Pero qué te pasa, Alicia? ¿No tienes valor? Sí, Fernando. Para el viaje que voy a hacer contigo hace falta más valor del que tú piensas. Y sin embargo estoy dispuesta. Te espero en el coche. Lucero. Una conciencia muy indulgente, que hoy ve el mundo en flor. ¿Qué te pasa? ¿Has visto, Agustín, qué bonita es? ¿Has visto sus ojos como dos gotas de agua? ¿Cómo? ¿Por qué me miras así? ¿No has sido feliz esta tarde? Un sol suave, un jardín, unas muchachas que juegan, un baile futuro. ¿Quieres más?
Sí. Acércate a mis hijos. Abrázalos. Quiero recordarlos así. Unidos. Y a usted, Susana, tan bonito. Con esa música y con esos ojos. Mis ojos, Lorenzo. Sí, Susana. Sus ojos. Los más lindos del mundo. Los que no me ven. ¿Te sientes bien del todo? Me sale la cabeza. Como si hubiera dormido años enteros. Usted sí que está radiante. ¿Es por el sol? Por muchas cosas. Antes no conocía otra vida que esta de todos los días. No tenía nada que esperar. Ahora sí. ¿Te ha prometido alguien una vida nueva? Uh-huh. ¿Quién? ¿Tú? ¿Yo? Seguía soñando. Cuando se sueña en voz alta, cuando se dice la verdad. ¿Qué fue lo que vi? Tu secreto. Esa tierra de bendición que está esperando a los hombres con mi paraíso. ¿Y hablé de la isla? Sí. No era caso de palabras. La fiebre hace decir muchas tonterías. Ahora es así útil que trate de negarlo. No hablaremos de eso, sino que... Pero yo sé que es verdad. Que tiene que ser verdad. Tanta fe tiene. Desde el primer día. ¿Qué sería de los pobres si no tuvieran una esperanza? ¿Qué mira? Estaba recordando lo que me dijiste una vez. Un hogar. Es un niño que se duerme oyendo una canción. Un hombre que trabaja. Y una mujer que enciende su fe. María. María Celeste. Devuélveme las cartas. La buena literatura merece que se la cuide bien. Y no puedo dormir, porque mi almohada conserva aún tu perfume. Ten cuidado con lo que dices. Me imagino cómo se habrán reído de mí los dos. Sobre todo esa canalla. Pero ya los tengo en mis manos. ¿Qué has hecho? Mi abogado tiene las cartas. ¿Ignoras acaso que la ley pena el adulterio? Pero no hay ley que me obligue a vivir en esta casa. Nos separaremos. ¿Separarte de mí? Sí, sí. Separarme. No verte más. No quiero verte más. Acude a tu abogado. Llama a la justicia. Pero no conseguirás que me hagan volver. ¿Entonces quieres que tolere tus amantes? No, no. Quiero que nos separemos. Te lo suplico, Laura. Es por el bien de ambos. Compréntelo, Laura. ¿Y me hablas así cuando me debes todo lo que tienes? Te saqué del barro, de la miseria. ¿Qué eras cuando te conocí? Nada. Y quiero volver a ser nada. A mi barro. A mi miseria. Donde hasta olvides que te conocí. No me olvidarás tan pronto. Ni muerta me olvidarás. No me asustan tus amenazas. Serás el responsable de mi muerte. Ya conozco tu comedia. Aquella mujer movía sus personajes. Me quitaba de un ambiente donde mi dinero y abolengo reinaba y me transportaba a un terreno que ella bien conocía. Ahí reinaba Luis. No podía apartar mi mirada de su talle esbelto, de sus formas que hacían resaltar su traje ceñido. Comprendí de pronto que ella era la elegida. Y luego el silencio, porque lo que ya deseábamos no tenía solución en las palabras.
En el fondo, ese amor era obra de la madre y el modisto. Dios, ¿es posible hacer daño a quien te quiere? Lo sé. Creía en ti. Pero tú... No, fue mamá. Insistió. No creí proceder mal. Déjame hacer. Déjame hacer. Me alejaré de todo. Viviré solo para ti. Ahora sé cuánto me quieres. Sé cuánto me quieres. Ahora ya es tarde. No, Pablo. No es tarde. Mira, mira. Es tan hermosa la vida. Yo haré que tú la sientas así. Hermosa. Claro. Para ti sí. Para ti ha sido hermosa. Y para ti también. Piensa que yo no he querido ni qué, ni podré querer a nadie más. Hice un esfuerzo desesperado para reparar el daño, pero ya era tarde. Recién entonces comprendí todo el alcance de mi acción. Yo era el causante de que ella, que vivía, que palpitaba, estuviera a mis pies, sumida en la nada. No vaya. Yo le mostraré lo más hermoso que hay en esta casa. Sí, créame. Es una obra de arte que supera toda la belleza reunida aquí. Algo que posee la gracia de Botticelli, la pasión de un soneto de Petrarca y la perfección de una tocata de Bach. Venga, síganme. Es la más extraordinaria obra de arte. Yo daría mi sangre gota a gota por poseer ese tesoro. ¿Tan maravillosa es? Júzguela usted misma. Ahí la tiene. Insisto, es el mejor tesoro. Y por él daría mi sangre gota a gota. Ha sido una broma muy simpática. No es broma. No porque sí puse mi flor al pie del Kamadeva. Que la rosa me dé su aroma aunque me hiera con sus espinas. ¿No temes ser herido? Nada temo cuando estoy frente a la mujer. ¿Ya está hablando usted de eso? Es la ley de mi vida, jugarme el todo por el todo. Estoy segura de que usted pierde siempre. No ha de ser un buen jugador. Ganar es saber esperar. No. El tiempo es nuestro peor enemigo. Adriana, a partir de hoy seguiremos viendo. Yo la llamaré por teléfono. Al principio usted se hará negar. Después me atenderá. Nos encontraremos como al azar en fiestas, en conciertos. Estaremos rodeados por extraños. Nos costará evitar su presencia hasta poder al fin hallarnos solos. ¿Para qué pasar por todo esto? Para saber que el oasis no es un espejismo. Hay que caminar y alcanzarlo. Eso es para el que no sabe encontrar la verdad en la primera mirada. A veces no veo otra salida que la muerte de mi tío. Pero eso es una locura. Y lo mejor es olvidarla. ¿Por qué? ¿Por qué olvidarla? No es una locura si le saben hacer las cosas. Uno siempre cree hacerlo bien. Pero de una manera o de otra se equivoca. Los que se equivocan son los que se dejan llevar por la pasión. Los flojos, los que tienen miedo de matar. Hay que saber matar a sangre fría. Todo el mundo está enterado de la enfermedad de Doña Sabina. Si llegase a morir de un ataque al corazón, nadie va a sospechar nada. Ni el médico. ¿Pero cómo? Un síncope se puede provocar, cambiar el remedio, darle lo contrario de lo recetado. En lugar de la gota de digitalina, un estimulante para el corazón. ¿Serías capaz? Puede ser. ¿De qué depende? Depende de ti. ¿Qué quieres? Estar unida a ti, para siempre. Si te atrevieses, nada podría separarnos. Seríamos ricos. Nos casaríamos. ¿Te casarías conmigo? Depende de ti. Cómplices. Y unidos para siempre.
por qué, me inspira confianza. Parece como si lo hubiera conocido siempre. En cambio, yo no sé siquiera cuál es su nombre. Rosa Jordán. Él me llamaba Rosina. Rosina. ¿Le habló alguna vez de mí? Sí. ¿Qué? ¿Qué le decía? Que era su mejor discípula. Ah. ¿Debió decirme algo más? No. Me basta con que se acordara de mí. Éramos tan niños. Hace tantos años. ¿Cuando él le enseñaba? Sin mirarme. ¿O la miraba sin ver? Ahora recuerdo que un día me dijo, a veces está uno tan adentro del bosque que no se pueden ver los árboles. A veces está el jardín tan oloroso que no se sabe qué flor nos da el perfume. No se lo diremos a nadie. Serán una iglesia pequeñita, muy vieja, muy vieja, muy blanca, muy blanca. ¿Que yo te enseñé? Tú me enseñaste todo lo bello que pueda haber en la vida. Por eso pienso que ya no podría vivir sin tu ayuda. ¿Estás seguro de que te merezco? Me siento tan pequeña a tu lado, Isaac. Yo soy quien no puede ofrecerte nada más que mi amor y mi pobreza. No te arrepentirás. ¿Arrepentirme? Estoy tan orgullosa que tengo miedo que se me descubra en la cara. ¿Ya tus amigos saben? Nada más que ellos. Con mi hermana son toda mi familia. ¿Qué dijeron? ¿Ya lo ves? ¿Tocan para dejarnos solos? No lo hacen mal, ¿eh? Veo que está más tranquila. El chaleco hace milagros sobre los enfermos más rebeldes. Yo no estoy enferma. Ya lo sé. Pero ese es un secreto que conocemos muy pocas personas. Ya no se molestan en disimular. ¿Y para qué? Cuando cae el telón, los actores se quitan la máscara. Ya era hora, ¿verdad? Te confieso que ya estaba cansado de interpretar al viejo puritano. Era uno de mis enfermos, ¿sabe? Un chiflado poseído por la santidad. Cosa que no le impidió morir blasfemando como cualquier hereje. ¿Por qué me han hecho esto? ¿Qué es lo que buscan? ¿Aún no se ha dado cuenta? La creía más inteligente. Lo que busca todo el mundo. Desde que Creso tuvo la mala idea de inventar el dinero. Ah, eso. Claro. ¿Qué pensaba? El dinero ha hecho más por el desarrollo del ingenio humano que todos los ideales. Si no hubiera sido por el acicate de su fortuna, mi querida señora, yo no me habría prestado idea toda esta tramoya diabólica de la que, lo confieso, me encuentro sinceramente orgulloso. Nunca me hubiera imaginado que Daniel... Es usted una ingenua. La historia no es nueva. La hermana viuda, rica, el hermano desposeído... Realmente no es justo. Siempre le he dado lo que ha necesitado. ¿No es lo mismo? El dinero dado en esa forma humilla. Desmerece. ¿No conoce usted el alma humana? La humillación incuba el rencor. Y el rencor es campo fértil para las malezas del crimen. Están muy seguros de lograr lo que se proponen, ¿verdad? ¿Qué o quién nos lo puede impedir? Diré la verdad. Habrá alguien que me crea. Lo dudo. ¿Ya ha visto usted el caso que le hacen a una loca? Yo no estoy loca. De acuerdo. ¿Pero quién podrá creerlo después de sus extrañas alucinaciones? Tarde o temprano la policía lo comprenderá. No comprenderá nada, mi querida señora. El reino del delirio y de la fantasía está fuera de su jurisdicción. La policía necesita pruebas concretas. Lo abstracto no deja impresiones digitales.
podría decir como vuestro poeta Baudelaire, que el mundo es demasiado pequeño para los que sueñan y demasiado triste para los que aman. ¿Y viajando qué buscaba? Dos cosas, inspiración y compañera, mi música y la mujer.